4%. Epidemiólogos advierten que el virus no se ha ido y que el riesgo es inminente, el riesgo de contagio ante el aumento de personas. En las calles. El Instituto Nacional de Salud señaló que las medidas de bioseguridad son necesarias reforzarlas para evitar el colapso en el sistema de salud. Con el aumento de casos de coronavirus y la reactivación económica caminando en un mismo sentido, el país enfrenta uno de los puntos decisivos a lo largo de esta lucha contra el COVID-19, luego de varios días de cuarentena. Lo que hay que definir en este momento es básicamente el que como población nos hayamos preparado adecuadamente. Sin embargo, hay un fenómeno que preocupa con la reapertura de nuevos sectores económicos. Porque se sienten libres, se siente que ya están pasando las cosas y realmente es importante advertir que van a aumentar el número de casos. Lo más importante es que reconozcamos todos que esto no ha terminado, que esto es un proceso largo y todavía nos falta mucho. No estamos al otro lado. El Instituto Nacional de Salud advirtió que la pérdida de conciencia del riesgo por parte de los ciudadanos nos puede llevar a la falta de rigurosidad en el mantenimiento de las medidas de protección. La velocidad del contagio se da por la interacción social. Entre más contactos entre personas existan, más casos habrá. Los epidemiólogos coinciden que caer en un exceso de confianza puede traer graves consecuencias. Aquí es donde hay que ser muy ordenados, cumplir con todas las medidas sanitarias para que no vaya a haber una apertura y un nuevo confinamiento más estricto. Desafortunadamente, también a un número de muertes mayor. Para los expertos, la disciplina en las acciones de prevención debe reforzarse. El lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas todo el tiempo, bien puesto, cubriendo nariz y boca, barbilla. Por otra parte, no olvidar evitar aglomeraciones. También debe aumentar la vigilancia epidemiológica. Esto implica mayor número de pruebas y rastreo de personas positivas con su respectivo cerco epidemiológico.